Y empezamos este juego de loser. No, no es loser, ¿verdad? ¿Sí? Ah, ok. Que como no aparece ahí, perdón, ya me había espantado. Vemos que en este momento tenemos un match bastante interesante. Aquí tenemos a Zack 9999 contra Super Dog, el main Mario que acabamos de ver jugando contra Emil, justamente, la verdad, el mejor Mario de México, quiere decirlo. Y pues con ese downer suficiente para llevarse la stock de forma muy tempranera, menos de 30 segundos, y ya en este momento la ventaja la tiene en este momento nuestro querido Super Dog. Y ojito que la ventaja pues sigue siendo un poco aplastante en este momento, y no deja de meter presión nuestro querido Super Dog ahí con los uppers. Vamos a ver si de alguna manera Zack logra evitar que la ventaja siga siendo grande para Super Dog, pero ojito que busca ahí las conversiones como si nada. Super Dog peleándose entre todos los aéreos de Sephiroth, y busca con el OP, y lamentablemente eso hace que Zack aproveche, se lleva con ese upper el primer stop de Super Dog. Volvemos a una posición neutral, ahí buscando con backers la forma segura de entrar ahí el mix-up. No logra nada y castiga ahí con ese down tilt, busca el kill, no lo logra lamentablemente. Situación que aprovecha Zack para sacarle un poco de daño. Pero pues, en este momento la ventaja que tiene Super Dog pues es bastante considerable, ya teniendo números muy rojos el main Sephiroth. Aún así, ¿sí, verdad? Como en el trailer ahí le quiso aplicar la brocheta de Mario, pero pues no le salió del todo, porque en este momento Super Dog sigue con la ventaja, 172 de daño, y saca ahí campeándole en la parte izquierda del stage, dominando completamente. Y ojo que ya no tiene, no, sí tenía salto. Vamos a ver si y con ese backdrop es suficiente. Muy buen DI por parte de Zack, sobreviviendo casi al 200%, pero con ese dash attack suficiente para arrebatarle la segunda vida al main Sephiroth. Y ojo, cuidado que ahí hay una interacción un poco rara, logra empatar la situación nuestro querido Zack. Vamos a ver si logra sacarle momentum. Ahí le mete el side B poniendo un poco de presión sobre. Logra de nueva cuenta ponerlo en situación neutral. Ojo que viene la conversión. Power, A Power Smash. La verdad es que estuvo bastante intensa esa forma de llevarse la vida. No me fijé si hubo cambio de escenarios, creo que sí. No, ¿verdad? No, la verdad tampoco me fijé. Pero bueno. Vamos, Small Battlefield, gente. Interesante counter pick por parte de Zack. Vamos a ver si... Aquí la ventaja es que al ser un escenario con las plataformas más chiquitas, realmente los landings los puede aprovechar muy bien Sephiroth. Vamos a ver si logra sacarle ventaja, pero vemos que en este momento ahí el tech muy bien por parte de Super Dog. Excelente reacción para evitar el kill temprano. Otro tech por parte, pero ahora de Zack. Y ojo que ahora buscan el kill tempranero, le sale el One Witch Angel. Y ahora esto está pues bastante... No parejo, porque tiene la ventaja Super Dog porcentual, pero pues todavía no podemos decir si la ventaja es completamente aplastante. Muy bien que en este momento ahí Super Dog metiendo la presión para llevarse ahí la primera stop de el buen Zack. Y ojo que en este momento vemos a Super Dog ahí sacando los combos con el down throw, poquito a poquito sacando daño ahí el backer. Muy bien por parte de Zack, ahí le deja sin recuperación, pero bueno, sin salto mejor dicho. Y Super Dog se recupera rápidamente, busca ahí las conversiones con el upper, pero ese up tilt por parte de Zack fue suficiente para llevarse esa primera vida, empatando la situación. Pues veamos si Super Dog se lo logra revertir. Right.
vemos en este momento como Superdog empieza a sufrir un poco ahí en la parte derecha del escenario. Uy, muy bien, ahí regresándole el recovery, dejándolo sin salto y sin opciones. Ah, nuestro querido Zack rápidamente pierde ahí esta segunda vida. Viendo que en este momento ahora Superdog no deja de meter presión, pero esa situación con el downer no pudo sacar mayor provecho, pero aún así poniendo a Superdog en una situación en la que tiene que buscar una forma más eficiente de sacar esa vida, porque si no, Zephyr se la puede regresar. Ojo ahí con el Optil, al Oper, perdón, ahí para poder sacarle un poco más de daño, sacando ahí el One Witch de Envy, el 97 de daño que en este momento tiene Zephyr de Awit. Suficiente para que se nos vaya Zephyr, no, no es suficiente. De nueva cuenta aquí vemos cómo está buscando con los backers, ahí buscando en la parte derecha del Stitchy. Fue, habrá sido un miss input, yo quiero creer, porque lamentablemente eso también le cuesta el juego a Zack. 2-0 a favor de Superdog, pero aún así puntos por estilo para el buen Zack por llevarse ese stock de esa forma. Lamentablemente eso le cuesta el juego. Stock Battle Mario Sephiroth. Volvemos a esta ronda de Loser Round 1, ahora con de nueva cuenta en Small Battlefield. Tiene cierta confianza en nuestro querido Tag de que vaya a sacar algo con este stage. Poquito a poquito sacando daño con el proyectil, 53 de daño que en este momento tiene Superdog. Ojo que en este momento Superdog busca ahí el backer sacándole daño al buen Zephyro, 28% de daño, pero no logra hacer más debido al side B de Zephyro. Pues acá aprovecha muy bien ahí el reflector con la capa, evitando ahí una situación un poco peligrosa que le pudo haber comprometido a mi querido Superdog. Aún así, Zack no deja de meter presión, busca ahí el landing, pero no le castiga. Esto le sale por la culata al querido Zephyro. 93 de daño que en este momento tiene Zack. Y ojo que Superdog no deja de meter presión ahí, el trade un poco extraño la situación. Vemos que Zack se... digo, me confundo ahí con los tags, me disculpo. Vemos que Superdog en este momento ahí jugando con una presión más grande, deja sin saltos a nuestro querido Zaki. Este rápidamente regresa para meterle el piquete esponja para querer sacar el stock. Aún así, con ese backer suficiente, empatando aquí las stock 0-0. Y pues volvemos a una posición neutral. Busca ahí el grab, no logra nada. Volvemos a una situación en la que Zaki ahí trata de buscar el... la opción más segura para poder sacar daño. La verdad es que no deja de meter presión ahí Superdog, pero aprovecha muy bien Sakai castigándole. Pero rápidamente el buen Superdog empieza a contrarrestar. Y ojo ahí con las conversiones clásicas de Mario con el Oper al Forward Air para llevarse ahí el stock. Excelente, se está tejiendo para el buen Sephiroth. Ojo que esta puede ser la última stock para Zack del torneo. Pero no cantemos victoria todavía. Vemos que en este momento Zack empieza a tratar de meter presión, pero no lo logra hacer el One Witcher Angel. Y ojito que Superdog hace el ladder combo, pero no logra llevarse el stock. Aún así, poniendo situación peligrosa a Zack, el cual rápidamente empieza a buscar una posición más neutral, buscando de nueva cuenta hacer el daño, porque tiene una desventaja muy abrumadora que yo creo que Superdog busca aprovecharse. Nos queda sin salto con Mario, pero hay un downer muy rico por parte de Sephiroth, empatando la situación, pero Superdog no va a permitir que esto le afecte demasiado. Vemos que de nueva cuenta tranquilo buscando la opción para sacar daño, al fin y al cabo la ventaja la tiene él. Mucho cuidado que vemos que en este momento Sephiroth poco a poco empieza ahí a meter más y más presión, sacándole 28 de daño. Zack no logra entrar ahí muy bien el perk por parte de Zack. Vemos que en este momento empieza a sufrir ahí Superdog para tratar de buscar el daño. Nomás lleva un buen rato sin tocarle. Y ojo que poco a poco Zack puede que nos dé ahí el comeback. Vamos a ver si lo logra. Yo quito que pone una situación peligrosa. Superdog 73 de daño. El backer 90% de daño. Busca la parte izquierda, salvándose ahí con su B neutral el buen Mario. Pero poniendo en situación de juggling a Sephiroth, el cual rápidamente se regresa. Y ojito con ese forward tilt con Sweet Spot, excelentemente bien aplicado, bien espaciado por parte de Zack. Ahora el buen Zack respira. Esto está 2-1 favor Superdog. Vamos a ver si
logra de alguna manera Zack sacar el reverse 3-0 que es posible. Y pues bueno, recordarles que estamos aquí en esta bonita ciudad de Querétaro, aquí transmitiéndoles en vivo a donde quiera que se encuentren. Vemos en este momento este cuarto juego de este juego de top 8. Y ojito que seguimos en el Ball Battlefield. Yo creo que exactamente bueno, bien para él, le sirvió el counter pick hace rato. Vamos a ver si lo logra aprovechar Super Dog, que vemos que sufre en este momento para poder entrar, jugando muy bien el spacing stack, pero poco a poco buscando las opciones seguras para entrar. Repito que esta situación está comprometida para Mario. Daño al escudo, no hubo nada de daño al escudo, pero de nueva cuenta ahí la situación que tiene en este momento Super Dog. Muy bien ahí el backer, excelente por parte de Super Dog, buscando el kill, pero el DI de Zack respondiéndole bastante bien. Muy bien ahí el backer out of shield, excelente por parte de Zack, suficiente para llevarse esta primera vida. Y yo sigo confundiendo el Zack. ¿Por qué más en esto, gente? ¿Por qué se pone en el tag del otro? Con compas, pero aún así no estar más a las vivas. Vemos que en este momento Super Dog empieza a tener la ventaja, busca el ladder combo, no lo logra, dejamos una posición neutral. Hay el backer que está tratando de buscar el buen tag, pero ojito que el Fer por una cosita de nada no logra darle con el sweet spot. Entonces el buen Zack todavía respira un poquito más. Super Dog con números bastante rojos, pero de su primer stock. Vemos que en este momento ahí Zack metiéndole ahí el Fer, haciendo brocheta de Mario como en el tráiler del Smash. Y pues vemos que ahora está empatando la situación en stock, pero no en daño. Pero aún así, poco a poco, Zack se ve que está buscando la opción segura. 36 de daño con dos interacciones que le saca 56. Y pues vemos que poco a poco, uy, lo deja ahí sin salto. ¿Será suficiente? Sí, obviamente con el counter. Muy bien jugado por parte de Zack. Ahora él teniendo la ventaja en una situación de poquitos segundos. Uy, ojo, ¿qué? Pensé que yo sí, bueno, sí pensé que iba a limpiar. No fue suficiente. Y ojo que vemos que en este momento se está poniendo en situación neutral. Super Dog busca ahí con el backer limpiarlo ahí con el B neutral. Aún así Zack se recupera, busca ahí el Ner, algún este tech chase, pero no más, no logra sacarle más daño a Super Dog, el cual rápidamente con ese backer empata la situación. En este momento lleva la ventaja el Mate Embryo. Le reflejan tu supernova ahí en la carota con la capita de Mario. Aún así Sephiroth poco a poco sacando ahí el daño con los backers. Ojo con el tilt. Cuidado que en este momento Super Dog empieza a sacar la ofensiva. Ahí mete el down, pero no logra nada. El upper por parte de Sephiroth. 113 que en este momento tiene Super Dog. Y esto puede ser un problema para nuestro querido Main Mario. Si es que ahorita Zack se lleva este segundo juego. Vamos a ver si lo permite el Fer. No lo logra. Vemos que Sephiroth poco a poco ahí con el backer, pero no fue con el sweet spot afortunadamente para Zack. Pero ahí el otro Fer suficiente para llevarse este segundo juego. No, ya es el tercer juego. No, cuarto juego. Vámonos a quinto juego, chavos. 2-2. Parece ser que no hubo cambio de escenario. Vemos en... No hubo cambio de escenario. De nueva cuenta aquí los dos en Small Battlefield. En este momento Zack tiene todo el momentum para poder sacar un reverse 3-0 en este juego de loser, ya en top 8. Y recuerden que quien pierda en este juego pues ya se nos va a su casita. Y ojito que viene Super Dog con el ladder combo. 72% de daño que en este momento tiene Sephiroth. Una ventaja considerable poniendo a Sephiroth de números naranjas. Pero Zack no lo va a permitir. Aún así, ojito con
los ladder combos otra vez de Superdog, que no deja de meter presión ahí en la parte derecha del escenario. Aún así, stack poco a poquito ahí haciendo el spacing, sacando los pez, el backer. Situación que pues es comprometedora para Mario. Recordemos que él hacer un personaje con proyectiles con normales y con aéreos tan cortos, pues sí puede sufrir con personajes como Sephiroth, que pueden tener una ventaja con el spacing. Ya teniendo ambos números rojos, 105 contra 133, esto puede ser para cualquiera, así que vamos a ver quién se lleva la primera stop. Y ves el buen Superdog, que con ese backer se lleva la primera vida de Zack. Vamos a ver si Zack en este momento logra quitarle la vida. Aún así lo vemos ahí sufriendo en la parte derecha del stage. Muy bien el castigo del admin por parte de Superdog. No deja de meter ahí la presión para tratar de evitar que se recupere este Zack. Aún así este ya empieza a salir. Vemos que está otra vez en una posición más neutral, pero de nueva cuenta ahí los ladders combo haciendo de la suya. Sí, 76%, señores, la ventaja que trae Superdog en este momento es bastante abrumadora. Vamos a ver si Zack, con la cabeza un poco más fría, logra sacar aquí la ventaja. Muy bien por parte de Zack para quitarle esa vida con el Fer, pero Superdog inmediatamente le responde con esa conversión con el Downer, sacando ahí 24 de daño. Esto está empatado en porcentajes, pero la ventaja que en este momento tiene Superdog de una stock completa. Ojito que lo deja sin salto. Un fiel counter muy rico. Ya, definitivamente ahí el buen Superdog ya se rindió. Dijo, mejor vamos a resetear la situación, porque esa última stock de parte de Zack estuvo bastante concisa, debo decirlo. Y ojo que en este momento empiezan a meter los Super. 59 de daño que en este momento tiene Zack. Voy con el ladder combo. Y mucho cuidado ahí con el Mencha Kiroke con esta conversión. Casi se nos va Superdog. Ojito que ahí viene nueva cuenta Superdog a responderle. Muy buen DI por parte de Zack. 102 que en este momento tiene sentido de excelente tech por parte de el hombre del cabello blanco. Uy, ojito que ahora en este momento no. Pasa el un kilo de papel de baño a Superdog, que eso ya es dos veces seguidas. Dios mío, en serio.